precisión en el diseño de las embarcaciones. Habilidades naturales y adquiridas de nuestros carpinteros de Ribera, los que quedan. Escultura flotantes, hechas en Canarias, han navegado por los océanos de medio mundo. Toda una ciencia de años para siglos de perfeccionamiento. ¿Tú tienes identificado o podrías identificar, por ejemplo, los barquillos que se hacen en Alcalá o que se han hecho en Alcalá de Maestro Ángel Sánchez? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Hombre, el ensillado del barco y la forma es inconfundible. Eso es, vamos, eso no hay que lo cambie. Desde ese blanquito que está aquí hasta aquel blanco de allá, el blanco que, y blanco y rojo que se ve allá, el verde que está detrás, todos esos son de Alcalá. Se ve la forma, la diferencia de los demás. Bueno, yo lo veo. Yo no sé si otras personas lo pueden ver. Yo sí lo veo. Entonces, ¿tú crees que los lugares también y donde se han construido barcos tienen su identidad? Sí. Y son como esculturas diferentes. Sí, sí, sí. Hombre, no tiene nada que ver una construcción hecha aquí en Alcalá, hecha artesanalmente, como digo yo, que de un astillero de la península que viene un barco para trabajar en rías y otras construcciones tipo más raras. Aquí además se ve en el barco mucho más bonito, son barcos totalmente adaptados al clima nuestro, a lo nuestro. No tiene nada que ver con lo de fuera. Y además aquí que somos totalmente diferentes, aquí en Canarias tenemos que acostumbrarnos que esto es un clima diferente, la mar es diferente y todo totalmente es diferente a la España continental y a cualquier otro lado. No tenemos nada que ver. En cada pueblo siempre había un carpintero, que es el que, como el de la farmacia. Entonces, antiguamente sí, mi padre era un carpintero de Ribera y nosotros éramos cuatro hermanos y trabajábamos con mi padre. En Santiago también había otro, en Playa San Juan había otro. Pero bueno, la de mi padre es una carpintería para hacer barcos. Ahí se hacían los barcos Alcalá y para muchas islas. Allí nosotros, claro, yo me acuerdo porque se trabajaba muy duro porque la madera no venía como hoy cortada a medida. Nosotros, los ayuntamientos o cualquier vecino que tuviera una finca y tuviera varios árboles, de laurel o cualquier cosa, pues decía, mira, don Ángel, que era mi padre, a ver si me puedes cortar este árbol que lo voy a podar o me molesta. Entonces mi padre iba y nos marcaba con una tiza las curvas, donde estaban las piezas, y él las marcaba, nosotros íbamos y las cortaba con un motosierra. Y esa curva le hacía falta a mi padre para una cuaderna, una roda, una gambota, cualquier pieza de ese barco. Ahí se hicieron muchos barcos, de todas maneras. Antes se contaban, no sé, 30, 40 barcos en cada pueblo, porque es lo que había, no había otra cosa. Se ayudaban mucho, cuando iban a botar un barco se juntaba todo el mundo, eso era como una procesión. Entonces, pues, son cosas que se van, no sé, yo pienso que a no haber generaciones nuevas que sigan con ese tema porque son escasas, pues se van perdiendo. Si nos gusta verlo ahora mismo, cualquier turista te ve clavando un clavo o calafeteando y parece que como hace años que no se ve, pues lo valora. Pero yo pienso que si volvemos a hablar dentro de 10 años, igual no sé, ¿qué hablaremos? Gilberto, de esa experiencia del taller con tu padre, con la familia, ¿se puede decir que si tú ves un barco que no está situado aquí en Playa de San Juan, tú llegarías a decir, esa cultura, ese barco lo hizo mi padre? Sí, sí, sí. Tanto yo como mis hermanos, cada carpintero tiene su forma o su línea. La nuestra es una línea que prácticamente no es fea. La gente le gusta mucho. Sí, claro que reconocemos cada barco, aunque han pasado 40 años, puede estar reformado. Pero si te fijas interiormente, el sistema de cada carpintero de encuadernar una tabla o de encuadernar un madero, o de ponerle la cola o el plan dejarlo a una cierta altura, tiene su particular, su forma. Entonces ahí a veces nos fijamos nosotros, que puede tener 40 años, pero sé que lo hizo mi padre, ¿me entiendes? Es la forma, la línea. Tú podrías cambiar la línea del barco
según el tamaño y según la manga que le dabas. Entonces a veces le decía a un pescador que le gustaba mucho remar, no lo quería tan ancho, lo quería estrechito y un fondo distinto. El que lo quería un barco de peso, de carga para las redes, le daba, como decíamos nosotros, le daba nalgas, culo, fuerza de popa, ¿me entiendes? Entonces eran barcos de más poder. Pero la línea siempre donde se fijan mucho los pescadores es en las proas. O sea, la proa de mi padre, por ejemplo, es diferente a la proa de un barco de Lanzarote o un barco de La Palma, si había un carpintero. Siempre había algo diferente, por eso la gente... Este barco está hecho en el sur de Tenerife, ¿entiendes? Por la proa, o la forma del barco. El arrufo del barco es la línea del barco de atrás adelante, ¿me entiendes? El arrufo, el arqueo que tiene. Son cosas que distinte de otros barcos. Bueno, ¿y quién hace ese trabajo ahora? Ahora ¿qué pasa? Que todo cambia, ahora se trabaja mucho la fibra, son moldes hechos de barcos de madera, son más rápidos, evoluciona, si no te quedas atrás. Yo estoy seguro que si yo no hubiera hecho algún molde de los de mi padre o de mis hermanos, prácticamente ahora no tenía trabajo. El trabajo que tendría ahora era alguno que me llame por aquí a reparar algo, ¿entiendes? Pero bueno, siempre ha habido trabajo. Siempre ha habido, porque nos gusta y estamos arraigados ahí. La capacidad que tiene la carpintería Rivera es infinita. Es decir, puedes empezar a hacer desde una chalana pequeñita, una silla, un taburete, hasta un avión. Es decir, grandes pérgolas, grandes, lo que ves, los iconos que tú ves por ahí. Un carpintero Rivera puede hacer el encofrado, puede hacer el diseñado, puede hacer aquello que se le antoja el ingeniero, pero con sus manos. Por el ingeniero diseña, por detrás está la persona. Pero es que el propio carpintero Rivera, normalmente solemos ser diseñadores de todo. El barco lo hacemos, el mástil, la palanca. Yo, Carpintero Rivera, he hecho toda la vida este tipo de mástiles, barquillo de regata. El año pasado hice el pueblo Guanche para Gran Canaria. No lo había hecho en mi vida, un bote. Había hecho un bote distinto, pero tenía los conocimientos necesarios para hacerlo, sin problema. Hice un mástil, el palo, por la medida que me dio Daniel Rodríguez, pero con mi idea y con mi capacidad para saber lo que es la madera y que ellos ya le pusieran el carbono. Este año he hecho la palanca, la percha, que tampoco había hecho una, hueca por dentro, ambos. Pero claro, cuando ya tienes conocimiento, cualquier cosa, un poco dándole vuelta, eres un profesional. Y si te piden mañana hacer un avión de madera, haz un avión de madera. Se está perdiendo, digamos, el nexo de unión entre la gente de hoy en día y las personas que tenían los conocimientos de las técnicas artesanales de pesca o de navegación o de construcción naval. Entonces, claro, ya quedan pocas personas, pocos profesionales de tanto de la construcción naval como de la pesca, como de cualquier parte, digamos, del tema marítimo, que puedan transmitir esos conocimientos a las personas en la actualidad para que eso se mantenga en el futuro. Entonces, si no actuamos rápido de aquí a 5 años, ya no quedará nada. De hecho, hay barcos que se usaban aquí no hace tanto que ya están extintos, por ejemplo la Buceta, la Gemela, el Lanzarote, esos barcos ya no existen y tendremos que recuperarlos a vista de fotos o por otros medios, pero con los conocimientos transmitidos de boca a boca sucede exactamente lo mismo. Aquí tuvimos la flota de veleros, la última flota de veleros de todo el siglo XX en toda Europa, que era la flota de veleros que iban a la pesca en la costa de África. ¿Y por qué eran tan buenos los barcos nuestros a vela? Pues sencillamente por la posición que tenemos, por el alisio, porque aquí se sabía navegar muy bien a vela. Teníamos un régimen constante, teníamos vientos todo el año. Aquí estuvieron barcos navegando a vela en modo regular hasta mediados del siglo XX, una cosa impensable en todo el resto de Europa. ¿Por qué? Porque teníamos un régimen constante de vientos y por la disposición de las islas, que era perpendicular a la dirección del viento. Y, por supuesto, los arocenas en La Palma, que efectivamente fueron los astilleros más fuertes de Canarias y uno de los más fuertes de toda España, hacían barcos
muy buenos para navegar a vela, muy buenos, que se dedicaban a hacer la carrera de La Habana, iban a Cuba y volvían con emigrantes canarios que fueron a La Habana, sobre todo a finales del siglo XIX, mediados y finales, y volvían por el norte y navegaban perfectamente. Es curioso porque hay embarcaciones que ya son extintas en Canarias, pero que, por ejemplo, no son extintas, embarcaciones canarias, de diseño canario, pero que no son extintas en la costa de África. Un ejemplo claro lo tenemos en la lancha costera, que era un auxiliar que tenían los barcos que iban a pescar en la costa de África, que en Canarias no existe ninguno, pero sin embargo los moros de allí, los moros del Banco de Alguín, lo han asumido como suyo y en la actualidad navegan a vela latina con la lancha canaria, que fue recuperada por franceses, no por canarios, en 1980, y crearon nuevos astilleros para hacer la lancha canaria tal y como lo hacían los canarios desde principios del siglo XX. O sea, cosa curiosa, ¿no? Puntualmente quedan pequeñas embarcaciones y queda en la memoria de las personas, ¿no? Eso sí queda de las pocas personas mayores que pueden transmitir en estos momentos. Algunos de ellos, me acuerdo del maestro Juan del Pino, que fue el que hizo el segundo Tomás Morales, diseñado por el maestro Juan Quesada. Y me acuerdo de un señor ahí, del maestro Tomé, maestro Pepe Calafate. La parte más importante para mí, y creo que no solamente para la vela latina, sino para todas las embarcaciones de vela y de regata, es conseguir una buena configuración bajo del agua, ¿no? Que esté bien configurado, que no tenga, como le diría yo, que no tenga deformaciones, ¿no? Porque las deformaciones, ¿no?, hace turbulencia debajo del agua y frena la embarcación. Eso tiene que ser que la configuración que tenga debajo del agua, que el agua pase tranquilamente y suavemente por la embarcación, ¿no? Eso, para el poco conocimiento que yo tengo, es lo principal de una embarcación de vela hoy en día. A mí me gusta trabajar el cedro para el forro, ¿no?, para la tablazón. La quilla de riga hondureña, ¿no? Y el sapeli para la roda, el codaste y el dormido. La pareta se le puede poner haya roja o haya blanca, o se le puede poner una madera que yo la uso mucho, ¿no?, el fresno, porque se dobla muy bien y sale mejor la embarcación. Ahora, que hay que buscar también maderas que sean livianas, ¿no?, pero liviana hasta cierto punto, depende de la presión que haga la embarcación. Por ejemplo, a la altura del barco, el banco de donde va el mástil y los cadenotes y todo eso, tiene que ir más reforzada las embarcaciones, porque hace mucha fuerza ahí. Y para mí eso es lo principal. Yo no la he usado, pero sé que se usaba mucho en la urea de la India, ¿no? También el castañero se usaba mucho también, y el nogal. Pero eso solamente para hacer la estructura, para hacer las cuadernas, ¿no? Y luego el forro se hacía de pino negral, porque no había otra cosa. Ahora, hoy en día, se está haciendo de cedro porque es más liviano y coge menos agua, porque el cedro, ¿no?, este cedro que está viniendo ahora, que viene de Sudamérica, este cedro
contiene un poquito de grasa, que es la que mantiene, que repele el agua, ¿no? Que no se enchumbe en agua, porque la vela necesita que la embarcación sea lo más ligera y lo más liviana posible, ¿no? Dentro de lo que cabe. Estas son cosas de herramientas de precisión. Si tú aprendes a hacer esto, haces un mueble, haces un cajón, haces un trompo, haces lo que tú se te ponga. Esto es una cosa de tanta precisión que tiene que trabajar bien porque si no, no sirve. Esto aquí, la forma de hacerse este, que es una de las piezas más difíciles de hacer de la carpintería y banistería. Esto, las copiaduras de estas, de aquí para el vástago, está por encima de la cuña que aprieta, por encima un milímetro, una raya de lápiz. ¿Para qué? Para cuando entra esto aquí, ¿ves? Lo trinca. Un milímetro nada más. Ya está. Esto no se va ya. Fíjate con el apretón que yo le di, nada más que con la mano. Esto no se va. Y entonces tú... Y explícanos cómo se usa esto, entonces, ¿para qué se usa esto? Para marcar la madera. Ah, vale, vale. ¿Tú marcas? ¿Tú quieres marcar aquí? Mira. ¿Lo quieres hacer más ancho? Lo hace más ancho. Es decir, para ir tú marcando las piezas. Tú tienes que cortar una pieza y la marca con esto o cualquier... Y de aquí... ¿Y aquí lo tienes con lápiz? Redondo. Esto es con lápiz porque como tenía... Hice 5, me sobraba. Entonces, donde no se puede herir la madera porque se estropea, se marca con lápiz. A ver, híncate una raya ahí. ¡Ay, claro! Mírala. Aquí. Entonces no se hiere la madera para que no se tropee. ¿Y por qué es redondo por detrás? Esto por aquí para hacer vuelta. Se la da la vuelta, se quita la cuña, está, se saca el vástago y se pone el vástago por aquí. Y se marcan vueltas de piso de comedor redondo o un medio punto de una puerta. De un bastidor. Vamos a ir dejando esto por aquí, a ver. Es decir, que todo esto... Aquí tenemos palo blanco, tenemos... Roble. Esta es naranjo. Ah, esta es de naranjo. Esta es toda de naranjo. ¿Pues naranjo qué? ¿Más duro o qué? No, porque me... Porque la costa de naranjo y tú quisiste que fuera de naranjo. Yo lo quise hacer. Okay. Quise hacer uno de naranjo y lo hice. Junto con esta, todas estas. Sí. Esta es la más chica, después esta. La vas poniendo aquí. Esta... Toda esta herramienta es la que pertenece a la carpintería Rivera. Cepillos que pertenece a la carpintería Rivera. Fíjate. Esta es la última que hice. Hace unos años que la hice. Esta es redonda, ¿no? Sí, sí, eso es para repasar la media caña que tienen las palancas y los palos de vela latina, que son huecos por dentro. Se hace a máquina y después se repasa con esto. Con esta... Y yo te saco las que siguen. ¿Oíste? Sí. Yo te digo que... Menuda herencia. Esto lo hice yo con 15 años. El primer cepillo que hice. Esto lo hice con 15 años. ¿Todito? ¿Todito lo hiciste tú? Esto lo hice con 15 años. La primera pieza que hice yo. Esto también, todo esto es hecho. Fíjate, el piso y de acero inoxidable para que no se desgaste porque es de encina, de la misma madera de aquella. Del barco, lo que me sobró, fui aprovechando y haciendo esta también de encina. Encina de aquí, nuestra, ¿no? Sí. De la calzada. Esta es de la calzada. Esta ¿Y encina, cómo sabes tú que era de la calzada? Porque fui a buscarla y a cortarla. ¿Usted fue al sitio a cogerla? Claro. Me cago en la ley. Cuando estuve haciendo el barco. Y ya te digo, eso es para repasar la media caña, mira. Ah, coño, ya está ya gigantesca ya. No, ya voy. Es que eso es así... Si se quiere, se lo viro para allá, pero es mejor así. Estas son las que son para repasar las medias cañas de los palos. De los palos y las palancas. Esto es de palo blanco de La Palma también. Esto es palo blanco también. Todo eso blanco, esto, 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 esto y esto es de palo blanco de La Palma.
¿Y qué pasa? ¿Que de La Palma venía buena madera para acá? ¿O que no tenía una amistad allí? ¿O qué? La tenía mi padre, y yo lo aproveché, porque es una madera que el roce, lo brillante no se desgasta. El roce con la madera, hay maderas que se desgastan. Esta se desgastaba, le tuve que poner el acero inoxidable al borde. ¿Y esta no? Esta no. Por eso no tiene acero inoxidable. Y esto trabaja, esto es hecho, esto hay que hacerlo, los hierros, esto hay que hacerlo todo. El cepillo y hasta los hierros lo tengo que hacer yo, todo. ¿Y me dijiste que esto tenía...? Esto es de una cuchilla, de una sierra de Sierra Capital. ¿Y me Ten cuidado que te corte, que está, sí. Eso está todo afilado. ¿Eh? Sí, sí, sí. Eso está todo afilado. Y dime, me dijiste que tenías también de til. Tilo, depende de los tilos de Moya. El tilo es nuestro. Sí. Pero no, de tilo tengo lo que del mango de esto, el mango del replán este. De tilo es este, que es una de las primeras piezas que yo hice. Es un replán, este es un replán. Ah, qué bonito. El esto. Mango es de tilo. Esto da un mal olor tremendo. No, cuando se lija. Ahora no, cuando se lija. Que esto es lo que ha hecho que los bosques, el bosque, el relicto de los tilos de Moya siga existiendo, porque la madera apestaba y era un fo. Eso cuando se lija, joder, hay que ponerse una mascarilla. ¿Ah, sí? La porquería seca. La muele, la esta. ¿Este? Ah, pues yo no me la hacía que fuera tan negra, tan ¿no? Tan oscuro, ¿no? Sí, el tilo es oscuro. Y aquí te entretuviste ya en plan sofisticado. Eso lo hice, sí, lo hice para que además fuera bonita. Para que la talla se viera ahí. ¿Y cómo llegaste tú a eso de hacer los mástiles de los barcos? ¿Eso qué coño fue? Porque coincidí en un yate, en una embarcación de recreo, tipo yate, con un carpintero Rivera. Entonces, como el hombre no tenía carácter para cobrar, cuando terminamos el trabajo, que me dijo Matutín, ¿a usted no le importa seguir haciendo los trabajos entre los dos, los que salgan? Sí, maestro Pedro, ¿por qué no? Y entonces ahí se inició esto de la carpintería Rivera, porque era un carpintero Rivera de lo mejor que había aquí. ¿Cómo se llamaba este? Maestro Pedro Santana Montenegro. Pero y después tú empezaste a hacer todos esos mástiles de... Sí, cuando él se retiró, entonces yo, vista de que él se retiró, yo hice el primer bote aquí, saqué, apunté todas las horas, tuve la paciencia. Cada vez que terminaba de trabajar, ¿cuántas horas? 6, 4, 5, 20, lo que fuera. Taca, taca. Cuando terminé, me salió a 500, 600 pesetas la hora. Digo, es así, digo. ¡Ah, nunca! Y mira. Y después me dediqué, digo, bueno, lo mío es hacer palos y palancas y reparaciones de botes. Ahí empezó a entrar la comida a mi casa. Pero hay que tener el ordenador bien. Si no, no tiene, si el ordenador falla, te jodió el invento. Pero el ordenador, yo sé que tú tienes papeles ahí, tienes planos de cómo se hace un mástil. No, eso ahí tiene. Póntelos para acá. Póntelos ahí para tiene aquí. Todo explicado. A ver. Ahí tiene todo explicado porque aquí tiene. Vamos a ver, porque yo quiera, creo. Esos son los planos del tesoro gusto, que tienes tú aquí. Después el gusto, es decir, la habilidad y gusto de cada persona. Porque esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil porque esto. Vamos a. Yo te lo pongo aquí, mira. Estos son los mástiles. Los mástiles que son los palos, ¿cómo se llama? De los barcos de vela latina. Botes de vela latina. Es decir, que a lo mejor el Minerva, el Tomás Morales, yo qué sé. Todo, uno. El 99% de lo que hay ahí en el Muelle Deportivo está hecho por mí. De palos y palos. No será mucho eso. Te estoy diciendo que nadie ha renovado. Vale. No hay nadie renovado porque hasta el último palo que hizo el Morales, que se lo hice aquí, lo trabajé yo. El 80% del palo lo hice yo. Esto es así. ¿Y esto qué son? ¿Que cada uno tiene una medida? ¿Cómo sí, de cada uno tiene una medida. 8.5, aquí arriba, la medida es esta. 8.5, la fortaleza del palo. Esta es la que marca. Esto aquí, a los 80 centímetros de esto, es donde va el banco del bote. Aquí, a esta altura. Esta es la fogonadura del bote. Y aquí se le descuenta. Aquí tiene hasta las medidas aquí. El que coge esto, lo tiene todo hecho. Lo que después hay, tiene que tener profesionalidad
para que se haga bien. Esto hay que ser, tenerle amor a la profesión. Si no... Yo creo que eso es un poquito el ADN de mi persona, ¿no? Porque yo siempre he estado ligado al mar. Si a mí me quitan de la orilla del mar, ya seguiré viviendo lo que tenga destinado, pero como si no viviera. ¿No? El mar es, para mí es la vida, ¿no? No de otras personas, por lo menos para mi vida, ¿no? Yo siempre he estado vinculado con el mar. Teníamos la puerta de la calle, que era la que daba para la calle por donde pasaban los coches de vez en cuando, ¿no? Y la puerta de la marea, que era la que daba para la playa, ¿no? Y eso era levantarse uno de la cama y tocarle a uno en la puerta y decir, vaya por la puerta de la marea que está abierta, ¿no? Y ya le digo que para mí es como si, qué sé yo, no es levantarse de la cama y ir a abrir la puerta de la marea antes que la de la calle. ¿Y ahí empezaste a construir barcos en ese sitio? Sí, a construir barcos no. Yo lo que hacía en ese sitio, como viera un trocito de madera que venía navegando de por ahí, de aquí del muelle, que se iba todo, iba a parar ahí a la playa esa, porque era una ensenada, ¿no? Era como una bahía, ¿no? Cogía ese trocito de madera y hacía un barquito, un botito, pero pequeño, ¿no? Le ponía un palito y una vela, un timón, y jugaba con ellos los charcos, ¿no? Desde niño me gustaba siempre la carpintería de Rivera. Ahora las circunstancias, porque uno no se puede quedar estancado en la vida, digo, pues yo tengo que aprender algo, y aprendí la carpintería. El progreso tiene un precio que hay que pagar, y el precio es ese, que se ha ido perdiendo la artesanía y se ha ido perdiendo los grandes ebanistas que habían aquí, como habían buenos tallistas y había buenos torneros y había buenos carpinteros, ¿no? El barrio de San José era una puerta así y otra también era carpintero. Y San Roque era de tapicería, más bien, ¿no? O sea, sé que parece, yo no sé si fue que ellos intentó o fue que la historia los colocó ahí. Pero, por ejemplo, el Paseo de Lugo eran pintores. Casi todo, que necesitaba un pintor, vete al Lugo. Necesitaba un tapicero, vete a San Roque. Carpinteros en San José, ¿no? Y carpintero de Rivera era el puerto.